Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Francisca Standen y soy ayudante del Centro de Derecho Ambiental y coeditora de la publicación Perspectiva CDA que realizamos en colaboración con la red transdisciplinaria ENEAS, Energía, Agua y Sustentabilidad. El día de hoy les presentamos el número de Perspectiva CDA sobre regulación y conservación de los bosques del Dr. Jorge Aranda Ortega, investigador del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, y del Dr. Álvaro Gutiérrez y Lavaca, profesor asistente del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. En esta COP26, más de 130 líderes que representan más del 90% de los bosques del mundo se han comprometido a trabajar juntos para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030 en la declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y el uso de la tierra. En Chile, el artículo 10 de la Ley 19.300 enumera los proyectos o actividades que, siendo susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Actualmente, en el literal M del artículo 10 se establece que deberán someterse al CEIA los proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos, todos de dimensiones industriales. En este sentido, el 18 de abril de 2018 ingresó un proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para someter a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal. El proyecto de ley fue aprobado en general por el Senado en sesión de fecha 6 de octubre de 2021. Este proyecto de ley consiste en el reemplazo del texto del referido literal M, estableciendo que deberán someterse al CEIA los proyectos o actividades de explotación forestal en cualquier tipo de suelo o terreno, incluidos los suelos frágiles o terrenos cubiertos de bosque nativo. Además, en Chile existen diversos proyectos de ley en tramitación sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y protección del bosque nativo ante incendios forestales. En este número de Perspectiva CDA, el Dr. Jorge Aranda Ortega y el Dr. Álvaro Gutiérrez y Lavaca nos explicarán el rol que debería tener el Estado en el desarrollo de la actividad productiva y la conservación forestal, si es posible que esta actividad sea respetuosa con el medio ambiente, cómo define la actual legislación chilena los bosques, cuáles son las principales brechas y desafíos desde un punto de vista jurídico y de gestión, cuál es la importancia de conservar los bosques y qué relevancia tienen para los ecosistemas de Sudamérica y cuál debería ser la prioridad de una futura legislación respecto a la protección de los bosques. Los bosques son parte de la naturaleza, son los principales ecosistemas terrestres que sostienen la vida en la Tierra, es decir, nuestro bienestar depende de ellos, como por ejemplo a través de la regulación del ciclo del agua. Por lo tanto, los derechos de la naturaleza están intrínsecamente relacionados con los derechos humanos en cuanto a asegurar el bienestar de las personas y el derecho a la vida. El Estado, por lo tanto, debe dar cumplimiento a los derechos de los sistemas que sostienen la vida, de manera que se asegure nuestro bienestar a través de una interacción respetuosa y de reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza. Entonces, ¿cuáles garantías deben emanar del Estado para asegurar estos derechos? En mi opinión, las garantías más relevantes son asegurar la integridad de los hábitats de los seres humanos y los no humanos a través de la continuidad de los ciclos naturales, funciones ecológicas y procesos evolutivos. Se debe, por lo tanto, asegurar el equilibrio del medio ambiente, evitando la contaminación, la explotación excesiva y la depredación de bienes comunes naturales. Se debe garantizar la conservación de entornos silvestres en el territorio natural. Se debe asegurar el respeto a los elementos e interacciones que conforman los ecosistemas. Se debe garantizar el acceso a los bienes comunes prohibidos por los ecosistemas. Se debe garantizar también la preservación de las distintas formas de vida de los seres no humanos nativos del territorio chileno. Es bastante claro que la Constitución actual de Chile no incluye estas garantías. En la Constitución actual tenemos el derecho de propiedad, que ha amparado la destrucción de los bosques debido a una débil legislación ambiental, una débil legislación forestal y a una debilitada institucionalidad. Es a través del derecho a propiedad y a la debilidad de las normativas asociadas a la conservación de bosques que la parcelación de los predios ha llevado a un incremento sostenido de la degradación de bosques y deforestación en el país.
Esto ocurre en todas las regiones con bosque nativo en el país y se acentúa en la cercanía a áreas silvestres protegidas, impactando bosques y ecosistemas de alta relevancia ecológica. Nosotros hemos heredado estos ecosistemas de tiempos previos a la conformación del Estado de Derecho del Estado chileno. Entonces, ¿qué derechos tenemos nosotros como generación a no garantizar que el patrimonio biocultural representado por los bosques no pueda ser preservado para las generaciones futuras de chilenos y chilenas? En mi opinión, deberíamos alejarnos de este sistema que homogeniza bioculturalmente nuestros territorios a través de nuevos derechos constitucionales, de nuevas leyes e instituciones que fortalezcan la protección de ecosistemas únicos en el mundo. Por ejemplo, es urgente que el Estado garantice la preservación de los bosques nativos intactos que quedan remanentes en el país. Se puede evitar la conversión y alteración de estos bosques que estiman alrededor de 1 millón de hectáreas y que podría ser una de las soluciones basadas en la naturaleza más efectiva y menos costosa para evitar la pérdida de biodiversidad y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Al preservar estos bosques, el Estado asegurará que esta y las próximas generaciones gocen de estos ecosistemas como bienes comunes, lo cual debiera ser prioridad en nuestra sociedad. En segundo lugar, debiera primar el uso de los bosques como bien privado. Esto evitará la marginalización de o visión utilitaria que se tiene actualmente en Chile sobre los bosques. ¿Es posible que esta actividad sea respetuosa con el medio ambiente? También, claro, es posible. Pero los peros grandes acá son, por una parte, la actualización de la institucionalidad forestal. Hace tiempo, ¿no?, que se discute en el Congreso la actualización de CONAF para que deje de ser una corporación de derecho privado y sea un órgano de la administración del Estado propiamente tal, como un servicio, ¿no?, determinado según lo que dispone el artículo 28 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Y también con una institucionalidad adecuada para efectos de la tutela y protección de la biodiversidad en Chile, como lo podría ser el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Define a los bosques de manera muy categórica y contundente en el artículo 2 del Decreto Ley 701 de Fomento Forestal y también en el artículo 2, numeral 2, de la Ley de Bosque Nativo, el número 20.283. Lo dice así, ¿no? Lo señala literalmente, como un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y del 25% en circunstancias más favorables. ¿Cuál es el problema de esta definición de bosque? Porque si existe un conflicto en su definición. Existen básicamente dos. Solamente se hace una distinción entre bosque árido y semiárido, ¿no?, cuando existe una variedad de ecosistema de bosque, ¿no?, a lo largo del territorio nacional. No es lo mismo un bosque en el que podríamos llamar los reductos que quedan de bosque en el Valle Central, o lo que podría haber en la Patagonia, o lo que podría haber en la región del Biobío. Son diferentes, ¿no? En ese orden de cosas, los bosques son diversos entre sí y debieran ser reconocidos al menos como diferentes tipologías de acuerdo a ecosistemas, como ocurre, por ejemplo, en la normativa brasileña, que me toca más de cerca, incluso diferenciada a nivel constitucional en Brasil. También existe otro problema que no contempla o no desarrolla explícitamente la diversidad biológica como un valor intrínseco de los bosques, y en ese sentido lo que se considera una plantación o monocultivo, ¿no?, sería equivalente a un bosque, ¿no?, cuando tienen atributos completamente diferentes desde el punto de vista normativo en relación a los hechos. La necesidad de desarrollo ha gatillado la deforestación en Chile de terrenos que antes estaban cubiertos por bosques y que habían evolucionado con escasa intervención humana. Además, ha ocurrido la degradación producto de la corta no sustentable de árboles para la producción de madera y leña y la sustitución de bosques por monocultivos agrícolas y forestales. Producto del incremento de las condiciones de sequía entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, ha aumentado el riesgo de incendios forestales. Recientemente, en la década del 2010, hemos sufrido, de hecho, el impacto de mega incendios forestales que han quemado cerca de 1,2 millones de hectáreas en Chile. Hoy, la sustitución de bosques nativos emerge como un problema importante debido al desarrollo inmobiliario, la parcelación y el desarrollo urbano, lo cual es una amenaza relevante para los bosques de Chile.
Se estima que la superficie de bosque es de alrededor del 18% de la superficie nacional. Sin embargo, la superficie original se habría contraído en un 50%. Y es de esta superficie remanente, alrededor un 45% son bosques primarios e intactos, que de hecho hemos perdido en alrededor de un 13% comparando la superficie del año 2013 y la del año 2000. Al menos un estudio muestra que en la región de los ríos hemos perdido alrededor del 50% de los bosques. Y esta realidad es distinta dependiendo de los tipos forestales y la región del país que estamos analizando. Por ejemplo, la región del Maule se estima que se ha perdido el 67% de la superficie de bosques nativos que habían en el año 1989. Otro problema serio es la ocurrencia de incendios forestales, los cuales son casi en su totalidad por causa humana. El Comité Científico para la COP25 del año 2019 exigió que se llegara a 60.000 hectáreas quemadas por año como un objetivo país. Sin embargo, el año 2020 se consumieron alrededor de 102.000 hectáreas de bosques. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos en esta materia? Bueno, toda esta historia nos lleva a darnos cuenta de que estamos en una situación crítica ecológica y climática, con impactos que son concretos en la zona centro-sur del país, como es el incremento de las condiciones de sequía que están impactando el desarrollo y la dinámica de los bosques, como por ejemplo influenciando el decaimiento de especies arbóreas. Hoy existe consenso científico que esta condición ya no se podrá revertir, la condición de sequía, y debemos esperar condiciones más agravantes de sequía en el futuro. Entonces nos encontramos en una fase también de pérdida de biodiversidad, lo cual se transforma en una crisis ecológica. En Chile, estas pérdidas de biodiversidad están directamente relacionadas con la sustitución de ecosistemas nativos por otros tipos de uso del suelo. Ambas situaciones, la crisis ecológica y la crisis climática, están fuertemente vinculadas y afectarán más fuertemente a las generaciones de chilenos y chilenas en el futuro. Los principales desafíos, por lo tanto, están en cómo mitigar los efectos de esta crisis. Dentro de las soluciones posibles está la conservación y el manejo sustentable de los bosques nativos, que emergen como la solución más efectiva. Sin embargo, no basta solo con conservar, ya que para retornar al estado de la biodiversidad del año 2010, debemos hacer múltiples esfuerzos, tales como aumentar la superficie de áreas conservadas, mejorar los sistemas de producción de alimentos y consumir de manera más responsable. También esta década estamos llamados a restaurar los ecosistemas que hemos degradado. Anteriormente existe una necesidad de una normativa nueva que por una parte dote de una institucionalidad ambiental actualizada, ¿no?, a la actividad forestal con un órgano de la administración del Estado que opere como un servicio. En ese sentido, CONAF debiera pasar a ser un órgano de la administración del Estado propiamente tal, y también la creación, por otra parte, de un servicio de biodiversidad y áreas protegidas específico para la tutela de la biodiversidad en los bosques, incluso más allá de eso. También existen otros desafíos, por ejemplo, a propósito de el mejoramiento, bien digo, de los instrumentos, en el sentido que el plan de manejo, si bien es un instrumento que ha demostrado ser consistente en el tiempo, tiene problemas también para ser fiscalizado y para ser impugnado, ¿no? Recientemente ha habido jurisprudencia al respecto sobre la impugnación de los planes de manejo ante Contraloría, que lo que llevó incluso un conflicto con la Sociedad Nacional de Agricultura. En ese orden de cosas, sería prudente también reactualizar no solamente la institucionalidad, lo que podríamos llamar la orgánica, sino también los procedimientos de autorización y también de impugnación de estos instrumentos, ¿no?, llamado el plan de manejo. Eso también sería un desafío. Y en el sentido de las áreas protegidas, como instrumento también, que está siendo también tramitado, como bien contabas, a propósito de este proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, existe un gran problema para superar la baja representatividad de ciertas especies, ¿no?, y de ciertos ecosistemas boscosos. En ese sentido, por ejemplo, el sur está sobre representado, no quiero decir que merezca menos protección, pero está más sobre representado en comparación, por ejemplo, con los reductos boscosos que quedan en el centro del país. Y eso redunda también en que especies muy, muy amenazadas tengan como hábitat el centro, como ocurre con esta especie del belloto del norte y el belloto del sur. Ahí, por lo menos, rápidamente se pueden identificar tres grandes desafíos desde el punto de vista orgánico, procedimental y también del contenido de este instrumento, a saber, las áreas protegidas.
Bueno, en mi opinión es urgente que en el futuro las leyes se enfoquen en medidas que nos permitan evitar de la manera más urgente posible los efectos de la crisis ecológica y climática. En este sentido, se debiera tramitar urgentemente el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y de Áreas Silvestres Protegidas. Este servicio centraría las bases institucionales para conservar la biodiversidad en Chile. Se puede avanzar también, avanzar en otros reglamentos o leyes más cortas, como expandir la ley de monumentos para poder incluir dentro de los monumentos naturales individuos, como por ejemplo árboles monumentales que representan un patrimonio natural no reconocido en el país. Un esfuerzo importante se debiera hacer para que en el corto plazo, por ejemplo el año 2025, se asegure que las cuencas del país no tengan una superficie mayor a 30% de monocultivos forestales que busquen la extracción rápida de productos madereros. Una medida de este tipo desencadenaría una reforestación de las cuencas, principalmente con especies arbóreas nativas, lo cual conllevaría a la regulación más efectiva del ciclo del agua y a mejorar las condiciones de hábitat de la biodiversidad. Se puede legislar para limitar el tamaño de las talas rasas que hacen las empresas forestales en sus monocultivos, lo cual trae una serie de problemas ambientales, como por ejemplo la sedimentación de los cursos de agua. Se puede fiscalizar mejor para que las empresas y los propietarios de monocultivos no invadan las riberas de los cursos de agua y los manantiales. Se puede avanzar en la legislación que exija a las empresas forestales someter sus cultivos forestales al sistema de evaluación ambiental. Por otra parte, el Estado debiera fortalecer la fiscalización para detener las cortas ilegales, las cuales ascienden a un 90% de las cortas que se hacen en bosques nativos. Esto implica entregar más recursos a la Corporación Nacional Forestal para promover la gestión y la adecuada implementación de los planes de manejo. Se puede además mejorar el reglamento de la Ley de Bosque Nativo, basado en evidencia científica actualizada, para asegurar que los planes de manejo sean efectivamente sustentables, no como sucede ahora que son meramente permisos de corta. Se puede legislar para que la Ley de Bosque Nativo y la Ley de Cambio Climático se centren en evitar la alteración de bosques intactos en el país, se enfoquen en los esfuerzos de manejo de bosque nativo en los renovables, se promueva la restauración de los bosques maduros degradados en Chile. Chile tiene una tremenda oportunidad y es urgente avanzar hacia el año 2030 en esta dirección. Estimo que basado en estadísticas de la Corporación Nacional Forestales, tenemos alrededor de 5 millones de hectáreas disponibles para restaurar bosque maduro degradado o intervenido. Tenemos 5,5 millones de hectáreas de bosques jóvenes, o sea, renovables, que se pueden manejar sustentablemente y 3,7 millones de hectáreas de suelos degradados que se pueden reforestar con plantaciones mixtas de especies nativas. Este debiera ser el enfoque del futuro, creo yo, y podría llevarnos a afrontar de mejor manera las amenazas y mitigar los efectos de la crisis ecológica y climática que estamos ya viviendo en nuestro país.